Como ustedes saben, esto ha sido parte de una estrategia del Instituto Sinaloense de Cultura, del gobierno de Quirino Ordaz, de difundir lo mejor que tiene Sinaloa a través del arte en diferentes ciudades del país. Ya lo hicimos así en el 2017 con en Tijuana Arte. Fuimos estado invitado al estado de Baja California a llevar a cabo actividades escénicas y literarias. Lo mejor de Sinaloa estuvo presente en materia de desarrollo artístico y cultural. No solamente los que fueron son representativos del estado, hubo mucha gente que quiso participar y por cuestiones de agenda y de presupuesto no pudimos incluirlos. Lo hicimos, lo tratamos de hacer en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en 2018, y de igual manera ahora lo haremos en el 2019 con la Feria Internacional del Libro de Coahuila. Somos estado invitado. Habrá también la participación de un país invitado, vamos a compartir la agenda con Japón, al igual que con otros autores de diferentes estados del país, pero preponderantemente será Sinaloa el estado que participará. De parte nuestra van más de 100 artistas, creo que eran 108 artistas de diferente género, de diferente disciplina, porque también nos pidieron que participaran algunos grupos escénicos. Van, por ejemplo, los cantacuenteros de la Sierra, va, ¿quién más? Un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, en fin, van varias agrupaciones artísticas que son de música, al igual que un poco de cultura mayo yoreme. Habrá una representación de grupos mayos que estará presente para dar cuenta de nuestra cultura étnica. Pero básicamente son escritores, son una nueva generación de escritores, poetas, dramaturgos. Habrá un poco de todo en Coahuila. Les decía, forma parte de una estrategia de promoción del estado, de lo mejor que tenemos, en este caso especialmente en literatura. Quisimos que fueran todavía muchos más, pero por la misma razón, especialmente de agenda, es que no es posible, los días están acotados. Empieza el día 10 de mayo y termina el día 19. El monto de inversión aproximadamente es de 1.5 millones de pesos. El estado de Coahuila extendió esta invitación a partir del resultado, especialmente de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que nos arrojó óptimos resultados. Quedó muy satisfecha la Federación con la participación de Sinaloa en la FILIG, y a raíz de eso es que el estado de Coahuila extendió esta invitación, que aceptamos con mucho gusto. El gobernador, especialmente el gobernador de Coahuila, extendió esta invitación al gobernador Quirino Ordaz, y aceptamos con mucho gusto para seguir en esta condición, en esta etapa de promoción de Sinaloa. Los grupos artísticos y los escritores, los dramaturgos, los poetas empezarán a irse ya a partir de la próxima semana, y esperemos que también al final el resultado sea igualmente favorable para todos. Una numeralia, ha sido un recuento rápido. Son 9 días de actividades. Vamos a llevar a cabo 4 conversatorios con escritores. Se van a llevar a cabo 8 actividades artísticas con 3 grupos sinaloenses de artes escénicas. Se van a presentar 4 libros infantiles. Se van a llevar a cabo 22 presentaciones editoriales, 12 talleres, 9 actividades de cuentacuentos. Vamos a participar del 12 al 15 de mayo en un homenaje a Javier Valdés, este escritor sinaloense que también fue su trabajo muy respetado en Saltillo, en Coahuila. Vamos a llevar a cabo 76 participaciones de escritores entre artistas, talleristas, van 76 participantes entre escritores, artistas, talleristas y staff. Y por primera vez en la historia de la entrega del premio Gilberto Owen, este se va a llevar a cabo fuera del estado de Sinaloa. En esta ocasión, el día 19 de mayo, se va a llevar a cabo la entrega del premio Gilberto Owen allá en el marco de la Feria Internacional del Libro de Coahuila 2019. No, todavía no. Pero...
todavía no sabemos quién es el ganador, pero bueno, estamos en la deliberación. Entre hoy y mañana sabremos el resultado del ganador del premio Gilberto Owen. Y también, como les decía, el monto de inversión de la feria es de 1.5 millones de pesos por parte de Sinaloa. Hay muchos servicios ofrecidos por Coahuila, como el caso del hospedaje y la alimentación de la mayoría de los participantes. Bueno, es para hablar un poco de lo que representa en términos generales la representación de Sinaloa como estado invitado en la Feria Internacional del Libro de Coahuila. En una primera instancia, bueno, nosotros pensamos que es para el estado de Sinaloa muy satisfactorio. Creo que esto se da un poquito también a la luz de la presencia y del anuncio de la Estrategia Nacional de Lectura por parte del presidente de la República en Mocorito, en días más o menos recientes. Esto se da también a la luz de la repercusión y las figuras, etcétera, que han tenido algunos de los autores sinaloenses más importantes en el ámbito nacional. También creo que se da a la luz del reciente anuncio de César Cañedo, un poeta muy joven de la ciudad de El Fuerte, Sinaloa, como el ganador del Premio Nacional Bellas Artes de Literatura de Poesía Aguascalientes, que es el certamen más cotizado, el certamen más importante, al menos en el género de poesía que se ha dado y que han ganado cuatro sinaloenses en los últimos años. Y creo que en buena medida también al gran papel que tuvo Sinaloa en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se realizó en la Ciudad de México apenas en noviembre pasado. Está conmigo también Oscar Paul Castro, jefe del Departamento de Literatura, y Raúl Quirós, que en esta ocasión es el enlace entre la Feria Internacional del Libro de Coahuila y el Instituto Sinaloense de Cultura. Él es coordinador estatal de salas de lectura y también coordinador de la red de lectores. Ellos creo que tienen más a la mano las características del programa y además tienen más a la mano, tienen más conocimiento sobre el programa. Yo puedo hablar específicamente de algunos eventos, por ejemplo, la presentación del libro de César Cañedo, Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Entre otros, tendremos la presentación de dos libros fundamentales de la narrativa sinaloense, como lo son la novela inconclusa de Bernardino Casablanca, que es un libro que se editó en el 2017, y los cuentos completos. La novela inconclusa la editamos acá en el Instituto Sinaloense de Cultura, y los cuentos completos de César, que coeditaron tanto la Universidad Autónoma de Sinaloa como Editorial Andraval, que es una editorial independiente que coordina con bastante acierto la editora Maritza López de acá de Culiacán. Tendremos también la presentación de Dispersa Andadura de Ronaldo González, tendremos la presentación de No Todos los Besos Son Iguales de nuestro ilustre narrador Culichi Elmer Mendoza. Entre algunas presentaciones habrá talleres, habrá pláticas, habrá conferencias, habrá conversatorios, habrá lecturas públicas de poesía. Pero como ya dijeron Papik y Jesús Ramón, pues estamos muy, muy contentos y emocionados de ir a Coahuila, la Feria Internacional del Libro de Coahuila. La verdad que es un foro muy interesante, donde año con año se reúnen escritores de talla internacional y nacional, y bueno, para Sinaloa es un honor ser el estado invitado en esta ocasión, y creo también, como lo mencionaron, que se debe a la excelente representación de Sinaloa en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en noviembre del año pasado. Y bueno, me gustaría
comentar el programa estelar, digamos. Ya Raúl comentará un poco lo demás. Decimos programa estelar porque tenemos dos foros de presentaciones editoriales. Uno en los escenarios que la FILC ofrece, y otro en el stand de Sinaloa. Entonces les voy a comentar un poco sobre el programa editorial que se presentará en los foros de la FILC. Tenemos, por ejemplo, el viernes 10 de mayo tenemos la novela inconclusa de Bernardino Casablanca, de César López Cuadras. Y bueno, pues César López Cuadras fue uno, digo fue porque ya falleció, aunque su obra sigue vigente y seguirá vigente por muchos años seguramente. Uno de los narradores más importantes de Sinaloa, por supuesto, y creo también que a nivel nacional. También el sábado presentamos 18 cuentos de fútbol y un final inesperado de Gustavo Markovich, que bueno, es uno de los libros interesantes que publicamos nosotros aquí en el ISIC el año pasado, así como Dispersa Andadura de Ronaldo González, que se presentará el lunes 13. El martes 14 presentamos dos libros, uno de Julio César Félix, un sinaloense que ya tiene mucho tiempo viviendo en Coahuila, y bueno, pues presento un libro que publicó hace algunos años en la editorial Andraval. El libro se llama Nacimos y Ritilas en el Acuario del Mundo, y Luis Alfredo Gastelum, otro caso muy similar, que es un sinaloense que tiene mucho tiempo viviendo en Tijuana y que publicó con nosotros el año pasado un libro que se llama Suicidante Gisei. El viernes 17 presentamos, bueno, es como la presentación emblemática de la comitiva, No todos los besos son iguales, de Elmer Mendoza, sobra decir la valía de este escritor sinaloense, quizás el representante más importante de la literatura en los últimos 50 años en Sinaloa y fuera de Sinaloa también. Y el sábado 18 presentamos Madre en Llamas, también un libro publicado por nosotros en el Instituto Sinaloense de Cultura, de Krista Un. Y el domingo presentamos La Habitación Higiénica, de Mercedes Luna Fuentes, que ella es una autora de Coahuila, pero que ganó el premio Gilberto Owen de poesía el año antepasado. Pasado, perdón. Y se me pasó mencionar que el sábado, después de la presentación de Madre en Llamas, tendremos, por supuesto, la presentación de Sigo Escondiéndome Detrás de Tus Ojos, de César Cañedo, un autor de El Fuerte, que actualmente vive en el DF y que, bueno, ganó este año el premio Aguascalientes de Poesía, que es el premio en México más importante de este género, y que, bueno, era ineludible y además una celebración invitarlo, ¿no? Les voy a comentar un poco también sobre el programa del stand en Sinaloa. Y bueno, el programa del stand de Sinaloa, sinceramente, no queda debiendo al programa estelar. Y bueno, vamos a tener autores como Sergio Seica, Enrique Corral, Rubén Rivera, Gilberto Cabanillas, Francisco Mesa, Ricardo Baldor, Alfredo Soto, Javier Velázquez, Patricia Carrillo, Margarito Cuellar, José Carlos Aguilar, Juan Esmerio Navarro, Moisés Vega, Fernando Alarriba. Y bueno, una gama de autores sinaloenses, la mayoría, y otros que no son sinaloenses, pero que han publicado con nosotros en los últimos años, de una calidad verdaderamente excepcional, así como los libros que llevan a la Feria de Coahuila. Para redondear la información que se está ofreciendo, bueno, del 10 al 19 de mayo en Coahuila, la feria se lleva concretamente en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, que están en los límites de Saltillo y Arteaga. Es un espacio hermoso, una ciudad universitaria hermosa que alberga, en esta ocasión, la edición 22
de la Feria Internacional del Libro de Coahuila. Sinaloa participa como estado invitado y en ese sentido hemos trabajado en la elaboración de un programa que represente, digamos, varias aristas culturales del estado, ¿no? Principalmente la editorial, la parte de los escritores, que ya se mencionó, con escritores consolidados como Elmer Mendoza, el mismo Jesús Ramón Ibarra, Dina Grijalva, Juan José Rodríguez, Alfonso Regel y otros jóvenes que han estado trabajando y que han estado escribiendo y que se han estado formando en los talleres y en las propias, han estado publicándose en las ediciones del Instituto Sinaloense de Cultura, que creemos que merecen tener la oportunidad de estar representándonos en Coahuila. Entonces, además de esto, la feria con el país Japón invitado tiene como temas la migración, la integración, la inclusión y la cultura e identidad, todos estos temas que tienen que ver con la inclusión. Por eso también hemos conformado un programa propicio que tiene que ver con actividades artísticas referentes. Por ejemplo, participan integrantes de la comunidad Mayo Yoreme con algunas danzas y cantos, ¿no? Que es como mostrar una parte de tu cultura y que es una parte que también les interesa ya conocer de Sinaloa como referente cultural. Pero además llevamos actividades artísticas que tienen que ver con el quehacer y la animación infantil, con los cantacuenteros de la sierra, que son de Choice, y que también participaron en FILIG el año pasado y que han tenido un relativo éxito y que también fueron referentes y que por eso han sido invitados. Y bueno, el Cuarteto de Cuerdas Sinaloa, que es como una referencia a la música del estado. Además de esto, se elaboraron una serie de talleres para que los niños de Coahuila y los jóvenes también tengan como un referente tanto de fomento a la lectura, literatura, pero referente cultural del estado. Es decir, se elaboraron talleres, compraron talleres como, por ejemplo, de mitos, cuentos y leyendas sinaloenses con Gaspar Velarde, un taller de promoción de lenguas indígenas que se llama Aprendiendo Yorem Noki, que es Aprendiendo Yoreme, con Iris Villalpando, Palabrario para Vitachar a la Plebada, Mensajes que Vuelan como Mariposas, Amar, que tiene que ver con el mar y la poesía, Divertimiento Poético. Es decir, todas las actividades que se han programado por parte de Sinaloa, además de intentar mostrar lo que estamos haciendo con fortaleza en tanto en la literatura, también tienen que ver con el ámbito cultural, lo que representa el estado, tanto en otras ramas de la cultura sinaloense y que nos conforma con la identidad que se nos reconoce en el país, ¿no? Entonces, por eso, no solamente se fortaleció, creo que muy, muy, muy bien, el área editorial, tanto en el área estelar de la propia feria, con las presentaciones que se programaron por la tarde-noche. Nosotros decidimos también hacer una programación en el stand Sinaloa, para que el stand no solamente tuviera libros, para que el stand no solamente tuviera, va a tener una serie de retratos de los escritores más importantes del estado, que también tuviera actividad, que fuera un stand con vida, que la gente que además fuera a ver, a conocer los libros que se producen en Sinaloa, pudieran estar charlando, estar escuchando a escritores sinaloenses todos los días a mediodía. Vamos a tener el micrófono abierto leyendo la poesía de Gilberto Owen, nuestro máximo poeta que hemos tenido en Sinaloa. Entonces, siempre va a ser como un referente, el stand Sinaloa va a ser una ventana precisamente para ello, para que los coahuilenses, los japoneses, la gente que esté en esta feria, se estén asomando a Sinaloa, y siempre va a haber gente de nosotros del estado que va a estar atendiendo y apoyando y acompañando este proceso de conocimiento al estado de Sinaloa. Entonces, estamos muy contentos, creemos que llevamos un programa muy fortalecidos, y bueno, esperemos hacer un buen papel por allá. Gracias.